Hola a todos, hoy traemos un bolso con tulipanes. Vamos a ver los materiales. Los materiales son, usaremos la tela que va afuera, que es la que se ve. Luego utilizaremos esta para el forro, para el interior. Y estabilizador de espuma, que es esta, de 3,5 milímetros, que es esta. La verdad es que me gusta porque le da al bolso, le da una buena estabilidad, buen movimiento. La verdad es que me gusta mucho utilizarlo para los bolsos. Esto es estabilizador de espuma de 3,5. Las tiras para el bolso, las tiras serán de 5 por 52, porque pondremos un poquito fuera. Le daremos unos 2 centímetros, 3 centímetros fuera. Luego ya veremos cómo va quedando. Luego le vamos a hacer al interior un bolsillo grande, el interior. Y para los tulipanes utilizaremos restos de tela que me haya quedado. Yo ya he cortado esta, que serían los tulipanes. Esta va dentro, iría dentro, y esta es la que iría encima. Para el tallo utilizaré esta tela verde. Esto la ponemos, la doblamos. No hace falta medida exacta, ya a gusto. Le hacemos lo que es la formita, arriba y abajo del tulipán. Y esta igual, le damos lo que es la formita a la hojita. Esta iría abajo y esta iría arriba. Ajá. Y esta para el tallo. Mira. Vamos con el montaje. Todas las piezas. Este es el estabilizador de espuma. Ya lo tengo marcado por donde va. La tela que va afuera, que la he marcado para hacerle ahora un enguatado. Y el forro. Vamos a armarle al forro un bolsillito. Y a la tela de afuera la vamos a enguatar. Ya tenemos cocido el bolsillo interior y enguatado la parte de afuera. Ahora vamos a unirla derecho con derecho. Y el piquito este, lo que procuraremos es no pillar, solamente por el filito, lo que es el estabilizador, para que la costura no quede demasiado. Pegaremos, quitaremos el forro de abajo y pegaremos lo que es el tulipán. Le haremos como una guata. He cortado 2 tallitos. Ahora ya corto el largo que más me guste. Aquí. Este lo ponemos abajo, más o menos ahí, porque quiero cruzar este con este. Este aquí. arribita. Este iría aquí y este iría aquí. Lo rodearemos todo con un sisal. Le cortaremos una hojita y le pegaremos su hojita. Este la montamos con este. Ajá. ¿Ves? Vamos a hacer el zigzag. Vale, ya he rodeado todo el tulipán. ¿Ves? Le he puesto una, he cortado una hojita, a ver, a mi gusto. La hoja al gusto de cada uno. He pasado todo en hilo verde, todo alrededor, tulipán, tallo, hoja. Y este es el resultado. Vamos ahora al montaje del bordo. Bien, ya tenemos las dos partes, la delantera y la trasera. Ahora queda unirlas. Vamos a unirlas. Damos el forro, abrimos. Vamos a emparejar las dos piezas. Esta sería aquí. Aquí. Esta aquí. Ajá. Y ahora la de abajo. Esta sería aquí. Porque vamos a coser por la línea esta. Ya hemos dicho por fuera de lo que es el estabilizador para que no haga las costuras muy gordas. Entonces cortaremos por este filito, por esta raya, cortaremos. ¿Vale? Vamos. Bueno, ya lo tengo unido. He dejado una pequeña apertura aquí, lo suficiente para darle la vuelta. ¿Vale? Ahora vamos a cortar la esquinita. Yo voy a cortar este cuadradito de 6x6. Pondremos aquí. Cortaremos 6x6, 6x6, 6x6 y 6x6. ¿Vale? Marcamos con el lápiz. Marcado. Está marcado. Y este lo marcamos. De costura a costura. Ahí, por 6 aquí y marcamos este costura a costura 6x6. Ajá, le hacemos un corte. Aquí. Cortamos este. Cortamos esta parte. Y esta. ya tenemos las cuatro esquinas cortadas. Ahora juntaremos costura con costura que quede central. Una costura la vamos a echar para la izquierda y la otra para la derecha, para que no sea muy gorda las costuras. Cogeremos con alfileres y una aquí y otra aquí y otra aquí. Costura con costura, una la echaremos para la derecha y la otra para la izquierda. Procuremos siempre que esté central la costura para que no se vea el borzo muy doblado, ¿vale? Vamos a coserlo. Bien, ya tenemos cosido las cuatro esquinas, ¿vale? Ahora le daremos la vuelta por el trocito que hemos dejado sin coser. Le daremos la vuelta. Cuesta un poco de trabajo, pero se le puede. Bien, sacamos bien las esquinitas. Vamos a hacer las esquinitas bien afuera. Forro, ahora coseremos la parte que le hemos dejado, la apertura que le hemos dejado para hasta acá, darle la vuelta, bien, los piquitos para afuera, vamos a coserlo de adentro, el forro, la aperturita que le hemos dejado, y le pondremos las tiras. Vale, ya tenemos las tiras, los astas cosidos. Ahora vamos a recortarlas todo lo que le sobra la costura. Vamos a dejarlo pequeñito. Recortamos todos los sobrantes. Aquí. Y aquí. Se corta todo lo que más arrimadito esté a la costura. Ya lo vamos a volver. La esquinita la recortamos. Y vamos a volver. A ver, rata. Yo para volver cosas que así largas uso las agujas de, según como sea de ancha, de estrecha, las agujas de punto. La verdad que me vuelve bien y sin problema. Y lista. Ahora le pondremos bien los bordes y vamos a plancharla. Vamos a planchar todos los bordes. Sacamos bien las costuras. Y planchamos. Ya tenemos cogido la asa, la hemos planchado y la hemos cogido a una altura de 4,5 cm, desde el filito hacia abajo. Siempre midiendo por esta parte de aquí, que es la más alta, ya que esta se ha recortado. 4,5 cm. 4,5 cm. 4,5 cm. 4,5 cm. Ahora lo que haremos es que le vamos a dar un zigzag del mismo verde que se le ha dado al tulipán. Vamos a rodear todo lo que es el asa, esta de aquí, todo, para darle un toque, ¿vale? Bordo acabado. Ya está listo, ya le hemos pegado el asa, le hemos dado está dentro, un torcillito, listo. Hasta otra.